Pues mira, a mí me acaban de regalar un puñado de espinacas, la he echado a remojo y a ver si me dais sugerencias cómo las puedo hacer. Yo de principio tengo pensado hervirlas. Entonces, decidme cómo creéis que la debería hacer y entonces haré la receta. Bueno, pues como ya he empezado a hervir, ahora lo que hacemos es, mira, meterlas un poquito para abajo y las vamos a tener hirviendo unos 10 minutos más o menos. A que se nos haga. Y luego las sacaremos aquí para que se escurra todo el exceso de agua, ¿vale? Bueno, pues ya ha hervido bien, ahora vamos a sacarla aquí. Bueno, cuando la tenga toda afuera os la enseño. Bueno, pues mirad, todo el agua que ha escurrido, que la vamos a tirar porque no nos vale para nada. Y vamos a dejarla así un ratito a que se escurra totalmente todo. Porque quieras que no, todavía le queda agua, ¿lo veis? Todavía le queda agua ahí, ¿veis? Vamos a dejarla que escurra un poquito y luego seguiremos con el siguiente paso. Bueno, vamos a abrir el bote de tomate. Mirad, a ver si hace ruido del vacío. ¿Habéis oído? Ahora, wow. Bueno, pues vamos a echarlo en la sartén el tomate ya. Y vamos a ponerlo a que se reduzca un poquito en el fuego, ¿vale? Ahí lo dejamos un ratito hasta que se caliente. Mira, el tomate ya está frito, está calentito. Ahora le vamos a echar un poquito de pimienta. ¿Veis? Mirad. Un poquito de pimienta. Espero que se vea bien. Y ahora las espinacas, que mirad, todavía han tirado cardito, ¿lo veis? Pues le damos un momentito aquí así, a ver que caiga con cuidadito. Ahí. Vamos a mezclarla bien, las espinacas con el tomate. Bueno, en cuanto las tenga bien mezcladas, os las enseño. Y ahora vamos a echarle un poquito más de sal, porque el tomate siempre está muy dulce. Porque yo hago la conserva, pero nunca le echo sal. Entonces ahora le echamos un poquito más de sal. Y ahora el truquito de siempre. Para que se nos haga bien, la tapaderita. Se hace a fuego más o menos lento. Le voy a poner 10 minutos, así. Y tapadita, para que no se evapore nada. Se quede todo aquí así, ¿veis? Así. Bueno, pues vamos a dejarlo 10 minutitos controlados de reloj. Os diré, el aceite de oliva lo hemos usado para freír tomate, por eso digo que lleva aceite de oliva. El tomate lleva aceite de oliva y un poquito de sal, nada más, ¿vale? Pues vamos a emplatarlo ya para que veáis cómo queda. Bueno, ya se ha terminado los 10 minutos, por lo cual ya se ha apagado. Ya podemos emplatarlo.
Pues ahí tenemos dos platitos de espinacas fritas con tomate, con un poquito de pimienta. Plato riquísimo, ¿eh? Un plato rico y sano. A mi amigo King este plato le encanta, porque a él las verduritas con picante le encanta y las barbacoas ya lo vuelven loco. Le encantan las barbacoas. Bueno, chicos, pues bueno, espero que a King le guste. Y pronto me lo copie de esta también la receta y la haga en casa y la publique en su canal de YouTube. Espinacas con tomate, ¿vale? Ricas, sanas y muy sabrosas. Esto es una pasada. Un lujazo.